7 de enero del 2020. Módulos. Se llaman módulos a las horas extras. Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 10 años. Bienvenidos a las tostadas de Pou en exclusivo directo desde Speaker, donde también me podrás encontrar en Ivo, YouTube, Facebook, Twitter y los fines de semana en la plataforma Twitch. Mi intención es pasar un buen rato con vosotros. ¿Quién me paga a mí las horas extras de más que me he quedado en la oficina porque el sistema informático no ha funcionado? ¿Tus horas? Sí. ¿Las mías? Por obligación, no. Esto es lo que nos ha pasado. Nos han pedido horas extras para repartir los paquetes mal gestionados por la jefatura de correos. Pero, ¿qué ha pasado? No podemos romper el corazón de los niños para las fiestas. Obligan a la oficina a abrir una hora de más para que la gente pueda recoger los regalos. Obligan a los carteros a realizar horas porque no se han organizado correctamente la campaña de Navidad. Lo triste de verdad es que nos hagan sentir a nosotros los malditos culpables. Los culpables de que los paquetes lleguen tarde, que solo se repartan paquetes, la acumulación de la correspondencia en las oficinas, el retraso de las notificaciones. Da igual, una mala organización postal por culpa de la bisutera. Recuerdo que estamos en enero, quedan 11 meses para que vuelva a venir la mala organización, para que vuelva a venir las Navidades. Creo que no cuesta nada, pero nada de corazón, hacer las cosas bien. Llámame tonto, pero la bisutera
debe hacer las cosas bien. En verdad, tiene que hacer muchas cosas. Porque doy fe de que la parte urbana que vino a trabajar no hizo la parte rural. ¿Por qué? Porque somos para ellos inferiores y resulta que somos carteros a la fin. Bisutera, mi pregunta es, ¿dónde está la igualdad laboral? ¿Se quedó alguien en estas horas extras? A mí, personalmente, me dio mucha, muchísima rabia. ¿Por qué? Porque esto es una manera de marcar un precedente de un futuro no muy lejano. Al día de hoy tenemos un horario cojonudo, pero a base de realizar estos módulos vamos perdiendo los privilegios que tenemos. Todo esto por culpa de los sindicatos y gente como la bisutera y el relojero. Sí, perdemos privilegios por los mal llamados agentes sociales. Pero puedo dar fe de que no hicieron mi rural, mi pueblo, así como nunca me pagarán las horas de más que me quedé por culpa del sistema informático. Y pongo en duda que si hicieran las cosas que la bisutera decía que también vería. Estamos hablando de la bisutera, que no me pagó las elecciones ni vi el dinero en 3 meses. Hablamos de la bisutera. Ya os contaré cómo me ha ido el día de hoy, pero seguro que mola mazo. Y no solo eso, podría explicar más y podría explicar mi amor hacia esa mujer. Solo decirte que es personal y cada día más. Hoy este podcast está grabado con la Scarlett solo. Si notáis alguna variación es por esto, no es por nada más. Espero que se oiga bien, que esté configurado como a mí me gusta y que os guste a vosotros. Así que sin más, me despido. Hasta mañana. Of gray, gray morning, gray evening, gray day, gray faces talking shit on TV, parties less talking out, leaving. Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 10 años. Muchísimas gracias por venir a la tostada de Pou en exclusivo directo desde Speaker, donde también me podrás encontrar en iVoox, YouTube, Facebook, Twitter y los fines de semana
en la plataforma Twitch. Mi intención es pasar un gran rato contigo y creo que lo he conseguido.